datos que nos están viendo. Sí, se han atendido un total de 3.507 connacionales repatriados y hemos ejercido un monto de 2.603.000 pesos de febrero a la fecha. ¿En qué consiste estas atenciones? ¿Qué es lo que se les brinda? Se les brinda un vale, un pasaje a su lugar de origen, un paquete de alimentación básica, de higiene básica y canalización a las diferentes instituciones donde ellos lo requieran, como puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, atención médica, a la Casa del Migrante, según sus necesidades. Comentaba que hubo un repunte en los meses de junio y julio. Junio y julio, sí. Sí, hubo un repunte, como 70 personas diarias deportadas. ¿Cuál es el promedio que tienen en estas fechas? 30 personas diarias ahorita en estas fechas, en estos últimos dos meses. Entonces sí hubo, pues se fue al doble, al 100% más de personas atendidas y deportadas. ¿Tuvieron algún problema para recibir tanto? ¿Se cuenta con la infraestructura necesaria? No, totalmente sí. Su trámite es muy corto, dura más o menos como unos 10 minutos por cada migrante, porque le hacemos el vale inmediatamente. Y para llevarlos a la central camionera nos apoya el grupo Beta, entonces no tenemos ningún problema. ¿Cuánto duran los migrantes? Trasladarlos. Aquí, de a partir de que vienen a la dirección, que son ayudados o llegan a su lugar de origen, ¿cuánto es el promedio de tiempo que se pasa? Es inmediato, llegan al área de repatriación humana, llega y luego ya los canalizan aquí con nosotros, o nosotros vamos por ellos al área de repatriación, y duramos nosotros con cada migrante más o menos como unos 10 minutos. Ya dependiendo de sus necesidades, ¿verdad? Obviamente, pero si nada más es otorgarles el vale de transporte, es unos 10-15 minutos, y luego de aquí al grupo Beta, y el grupo Beta hace un grupo como de 20 personas o los que hayan, y los llevan inmediatamente a la central camionera. ¿Entonces no duran más de un día aquí en Juárez? No, si quieren irse a su lugar de origen, no duran más de un día. ¿Cuál es? Pero si quieren quedarse en la casa del migrante, los hospedan 3 días o 2 semanas si encuentran trabajo. ¿Cuál es el porcentaje de personas que se quedan aquí en Ciudad Juárez? ¿Lo tendrá? Es que en realidad es muy bajo, yo creo que será un 5%. Todo el mundo se quiere regresar a su lugar de origen. Sí, si vienen muy, muy decepcionados de Estados Unidos, entonces se quieren regresar a su lugar de origen. Nadie, pues yo creo que a lo mejor podría decir yo que un 5% son los que han decidido quedarse, porque todos quieren su boleto y quieren regresarse. ¿Se quedan con la idea de buscar el trabajo o de volver a cruzar? Los pocos que se han quedado, yo creo que sí con la idea de volver a cruzar. Sí, pues sí, su sueño es cruzar a Estados Unidos, entonces se quedan. Y la mayoría tiene familia allá, ¿no? Toda su vida. Sí, ajá, sí. Entonces yo creo que sí se quedan más bien para volver a intentar el cruce. Oiga, ¿le pagan la mitad del boleto o su boleto completo? Les pagamos el boleto completo. Hay unos destinos, nosotros nada más podemos otorgarles 1,000 pesos por boleto. Pero casi todos los destinos los cubre porque tenemos una tarifa especial. Entonces llega hasta México, llega a lugares muy lejos, pero sí, por ejemplo, que no cubre Oaxaca, por ejemplo. Las del sur, Chiapas, eso sí ya no los cubre. Entonces los mandamos al DF o a México, o si ellos traen pueden poner la otra parte. Pero nuestro monto es hasta 1,000 pesos, pero están muy baratos los destinos. Tenemos un convenio especial con Omnibus, entonces sí alcanza muchos lugares de todo el país. Porque es común ver a varias personas en restaurantes, en transporte público, con su carta de repatriación, inclusive con el vale que les dieron, solicitar ayuda para completar el pasaje. ¿Es común, frecuente? Sí, sí puede ser, porque a veces les faltan 100 pesos o les falta alguna cantidad muy mínima. Pero se me hace raro lo que comentas, porque ellos siempre comentan que traen dinero. Sí, yo creo que más bien lo hacen, a lo mejor por volver a intentar cruzar o algo, porque ellos siempre comentan que traen dinero, dicen sí traemos dinero. Entonces más bien yo creo que lo hacen con el afán de, pues sí, o... Pues esperan en la casa del migrante para que les envíen, hablen con sus familiares y les envíen el resto de lo faltante. Sí, ajá. O depende si traen cheque, lo cambian, casa de cambio. Okay. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.